Mis amigos, un lindo amanecer en el hermoso México, lindo y querido. Guadalupe Santana está de fiesta. Guadalupe Santana tiene otra cara. Guadalupe Santana se viene incrementando y mostrando al mundo entero su valor turístico, su valor de esta gente linda que hace una fiesta maravillosa y que usted está disfrutando en casita. Estamos con el señor presidente municipal de Guadalupe Santana, al cual le damos la bienvenida a su programa Conexión Latina. Señor presidente, en nombre de todo el equipo de Dani Production, millón y medio de gracias por atendernos también y por dar esta fiesta maravillosa a toda la gente linda que viene a Guadalupe Santana. Bienvenido a su programa. Muchas gracias y quisiera agradecer infinitamente Conexión Latina que nos brinda esa gran oportunidad para que podamos conjuntamente mostrar los avances que vamos teniendo en nuestras fiestas patronales del 12 de diciembre de nuestra feria anual. Señor presidente, esto recién comienza. ¿Qué actividades tenemos en el resto de esta semana que se disfruta aquí en Guadalupe Santana? Mire, el día de hoy a las 7 de la noche tenemos la presentación de unos comediantes que vienen del estado de Puebla. Para el día de mañana esperamos la peregrinación que viene con la antorcha guadalupana que viene de la Basílica de Guadalupe, que salieron desde el día de anoche. Y para el día 12 a las 10 de la mañana nos vamos a dar cita en el campo de béisbol para iniciar con las carreras de a pie a las 10 de la mañana. A las 12 del día se inicia el evento esperado de toda la población, que es el juego de béisbol, donde va a estar los amigos de Chito Ríos, Eloy Arano, representando el equipo de Puebla y el equipo de Veracruz. Yo creo que los invitamos para que asistan, se van a divertir. Por primera vez en la historia vamos a bajar esos equipos para que nuestro pueblo se divierta. Señoras y señores, como ustedes ven, es muy compleja la actividad. Una semana de alegría, de amor, brazos abiertos, la sonrisa de la gente de Guadalupe Santana a recibirlo a usted que está allá en los Estados Unidos. Jaripeo ranchero es el deporte de los hombres que arriesgan la vida para divertir a su gente y ganarse pan de cada día. El torneo de presidentes, como es llamado este jaripeo ranchero, es para engrandecer esta fiesta de Guadalupe, donde cada presidente presenta un ejemplar y jinete. El ganador es premiado con 20,000 pesos. No solo este día es el apoyo mutuo, sino en diferentes actividades para trabajar en bien de la región y su comunidad. ¡Se va! ¡Se va!
Thank you.